Bien, ahora ya estamos grabando la clase. Les comparto. Déjame. Ya, estábamos viendo la clase pasada, la clase de ayer. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe, se escucha. Bien. Ya, bueno, saludo a los que han llegado ahora recién. No lo había saludado. Bueno. Bien, en la clase de ayer estábamos viendo arreglos y también vimos punteros que los podíamos pasar se usan mucho cuando queremos invocar una función y que la función reciba como parámetro la referencia de memoria de dónde están mis variables para que así no tenga que duplicar la variable en otra localidad de memoria y cuando altere su valor, después eso se pierda, ¿cierto? Eso es lo que vimos ayer. Y vimos que en funciones habían dos tipos de pasar los valores, uno, los parámetros, perdón, uno era por valor, donde se copia la variable, una variable x, yo le doy desde el main, por ejemplo, invoco la función, entonces la función hace una copia de x en otra variable. Puede llamarse también X o de cualquier otra forma. ¿Ya? Esa es una forma que es por valor. Y la segunda forma es por referencia, con el uso de punteros o con la dirección de memoria de la variable, que lo vimos también ayer. ¿Ya? Así que si alguien no ha visto eso, está la clase en YouTube para que lo vea. Y bueno, ahí introdujimos los punteros y también dijimos que un nombre de un arreglo es un puntero también. ¿Ya? Acá hay una imagen que nos va a aclarar bastante de algunas cosas. Dice, ayer habíamos visto que un puntero es una variable especial que almacena una dirección de memoria, ¿ya? Los punteros no almacenan tipos de datos básicos ni nada. Almacenan siempre valores hexadecimales que son direcciones de memoria, ¿ya? Pero yo tengo que indicarle el tipo de dato de a dónde, de la dirección de memoria, de a dónde está apuntando, ¿ya? Si yo creo un puntero entero de tipo int, quiere decir que voy a guardar una dirección de memoria de una variable entera, ¿ya? Eso tiene que ser estipado, es sumamente fuerte y estricto en C++, ¿ya? Bueno, dice, aquí tenemos una imagen que me gustó, que se la pidió el profesor Araya, que tiene esto. Dice, por ejemplo, aquí tenemos int x. Aquí se declara la variable x. En este momento, al darle punto y coma y se ejecuta esta línea, se crea una localidad de memoria en la RAM, como esta que está aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene dentro? Puede tener cualquier cosa. Siempre les digo eso, les advierto, que no necesariamente tiene un cero. ¿Ya? Porque ustedes no la están inicializando aquí. Acá solamente le pidieron al sistema operativo. Le pidieron 4 bytes para guardar un entero. Y el sistema operativo le está diciendo, estos 4 bytes no los estoy ocupando, toma, ocúpalos. ¿Ya? Pero yo no me encargo de limpiarlo, eso lo tienes que hacer tú. Entonces nosotros tenemos que decirle x igual 0 si queremos que comience con un 0. ¿Ya? Eso es algo importante. Ahora, tenemos esa localidad en la RAM. Y escribimos la siguiente línea, x igual 4. Por tanto, nosotros le dejamos el valor 4 a x. ¿Bien? Esto es lo típico que hacemos con variable entero. Luego de eso va a definir un puntero p. Ahí dice p, asterisco p, dice, esto es un puntero a un entero. ¿Ya? Entonces, en este momento, se crea un espacio en la RAM para p. Y va a tener lo mismo que acá, pues. Puede tener cualquier cosa. Pero basura al inicio, hay que inicializarlo. Una variable p, de puntero, perdón, un puntero, son típicamente entre 6 y 8 bytes, dependiendo de la arquitectura de la máquina, ¿ya? Para que lo tengan presente. Es más grande que un entero, ¿ya? Son valores hexadecimales los que se guardan ahí. Gasta más memoria que un entero mismo. Pero para que lo sepan. Entonces, aquí estoy diciendo que P es un puntero y cuando yo guardo un valor, el valor que está aquí tiene que ser la dirección de memoria de una variable entera. ¿Ya? Entonces, después yo hago P igual ampersand
P igual a ampersand X. ¿Qué significa esto? Que estoy diciendo que al decir ampersand X, le estoy diciendo que vaya a la dirección de memoria de X, ¿cierto? La obtenga y guárdela en P. ¿Ya? O sea, aquí P, lo que va a tener ahora la celda, va a ser la dirección de memoria donde está X. ¿Ya? Porque ampersand X le extrae la dirección de memoria de la RAM a X. ¿Ya? Y la dejamos en P. Por tanto, decimos que P apunta a X, ¿ya? Porque el valor que tiene aquí es el valor de donde está X, ¿ya? ¿Ya? P no tiene un 4, sino que tiene un hexadecimal donde está X que tiene un 4, ¿ya? Después decimos asterisco P igual 7. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo, vaya a la dirección de memoria que tiene P y en esa localidad guarde un 7. Entonces, P, aquí tiene una dirección de memoria, dice, vaya a esa dirección de memoria, va a ir a esa dirección de memoria y guarde un 7. ¿Ya? Y va a guardar un 7. ¿Ya? Eso es lo que típicamente así trabaja un puntero. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto, chicos? Bien. Bueno, acá yo quisiera que ojalá todos pudieran tipear esto ahora mismo para que veamos el resultado, ¿ya? Así que, por favor, abran un archivo de texto y tipeen esto que está aquí. Me gustaría que lo tipearan para que lo ejecutemos todos, ¿ya? Yo lo tengo acá ya tipeado, por supuesto. Por favor, tipeando estoy hasta aquí para que lo ejecutemos todos. Acá está. Esto que está acá. ¿Ya? Lo pueden guardar con ese nombre, por ejemplo. Bueno, está el input-output-stream, está el espacio de nombre, está el main y está X. Y estamos haciendo lo mismo que tiene la imagen. X igual 4. ¿Ya? Y estamos imprimiendo el valor de X. ¿Ya? Valor o continuo de X. Pongámosle valor de X solamente. Dirección de memoria de X. Y tamaño en byte de X. Esta función sizeof me indica cuántos bytes se necesitan para un entero, ya para un int. ¿Ya? Noten que ampersand X da la dirección de memoria de X. ¿Ya? Luego ponemos int P. ¿Ya? Y aquí se ha creado el puntero P. ¿Ya? El contenido de P es pues cualquier cosa. ¿Ya? Puede ser basura, por supuesto. Y la dirección de memoria P es esta. Es un lugar muy distinto a X. ¿Ya? Vamos a imprimir también el tamaño en byte del puntero. Vamos a poner acá. Tamaño en byte de P. Size of int asterisco. Porque P es un int asterisco, como está acá. ¿Ya? Ya. Acá el nuevo contenido de P. Entonces hacemos que P tenga la dirección de memoria de X. Imprimimos el contenido de P. Debiese ser lo mismo que imprimimos acá. Y ahora hacemos P asterisco igual 7. E imprimimos P y vamos a imprimir X nuevamente. Para que vean ustedes que X ha cambiado. Vamos a imprimir X nuevamente. ¿Ya? Esto es lo que quiero que todos tipiemos, por favor, para que entendamos el concepto de puntero bien.
Bueno, así lo compilan. G más más menos W all menos STD. C más más 14. Bueno, yo le puse más optimización ahí, pero no es necesario. ¿Ya? Menos O3, menos O puntero, puntero, punto CPP. Y lo vamos a ejecutar. Punto slash. Punteros. Ya. Analicemos el código y lo que imprime esto. Ah, espérense. Perdón. Ahí sí. Mire, valor de X tiene un 4, ¿cierto? Es lógico porque tiene un 4. La dirección de memoria de X es un hexadecimal que está aquí, que termina en 8cc. ¿Ya? Tamaño en byte de X son 4. 4 bytes ocupa un entero, lo que está aquí, el size of int, 4. Después creamos el puntero, ¿cierto? Y el contenido del puntero es este. Noten que es otra dirección de memoria al de X. Tiene que ser otra, porque es otra variable distinta. ¿Ya? P y X son variables. P es un entero, perdón, X es un entero y P es un puntero o un entero. Pero ambas son variables. ¿Ya? Esta termina en 9C0. ¿Ya? Para que lo vamos viendo. Luego, perdón, este es el contenido de P. Esto es basura en este momento, no sirve de nada. ¿Ya? Porque aquí le estamos dando, ¿qué es lo que tiene P? Esto de acá, lo acabamos de crear, así que lo que trae basura. Y no es nulo, como pueden ver ustedes. Bien, después de eso, vamos a obtener la dirección de P. P está en otro lugar de memoria. 8D0, ¿ya? La cantidad de espacio que ocupa un int asterisco, aquí está, son 8 bytes. ¿Ya? Note que el entero ocupa 4 y el puntero ocupa 8, el doble. Y aquí tengo un nuevo contenido para P que termine, que es el de X. Note que este es igual a este. ¿Por qué? Porque le acabo de hacer esto. X es igual a ampersand X, es decir, la dirección de memoria de X. ¿Ya? Después tenemos. Hacemos asterisco P igual 7 y aquí podemos accesar el contenido de X usando P. ¿Ya? Yo no tengo X acá, pero como P guarda la dirección de memoria de X, yo con asterisco P puedo acceder el valor que tiene X. ¿Ya? Y por eso acá imprimimos el 7. ¿Por qué? Porque asterisco P igual 7. Habíamos hecho recién. ¿Ya? Y imprimimos el valor de X. Noten que X también tiene un 7. Primero tenía un 4 y ahora tiene un 7. Y en ningún momento yo puse X igual algo, solamente aquí. Pero a través del puntero cambié el contenido de X. ¿Ya? Eso es lo que yo quisiera que todos pudiesen tipear y ejecutar. Y ahí ustedes pueden guardar esto. Cuando tengan dudas con puntero, vuelven a este mismo código. Y lo ejecutan y se van a desenredar, ¿ya? Porque uno tiende después a enredarse un poco, ¿ya? Eso. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Están tipeando para esperarlos o lo van a, no sé? Yo estoy tipeando. Ya, entonces, qué bueno. Yo voy, profe. Ya. Los espero entonces, ya los espero. ¿Ya? Y voy a dejar. Qué bueno que lo estén haciendo ya. Y ahí tengo la impresión al lado. Bien. Ahora, ustedes podrían hacer estas mismas cosas después, pero con funciones, y para que vean que cuando la función recibe, va a recibir los mismos valores de memoria, y eso también es interesante, como lo que hicimos ayer, pero van imprimiendo los valores de los punteros. Noten que en los códigos, el main, acá no tiene parámetros, pero nosotros podríamos darle parámetros, ¿ya? Y eso generalmente las evaluaciones le damos parámetros. ¿Ya?
De hecho, usamos dos. Es int argc como contador de argumentos y un char asterisco asterisco argb de valor. Valor de argumento. Generalmente hacemos eso. ¿Ya? Y acá ustedes cuando ejecutan el código lo vamos a aprender, le podemos dar parámetros a la función main, porque es igual es una función. Y recibe un valor acá y recibe en este arreglo los parámetros que yo le doy por la consola o la línea de comandos. Lo vamos a ver también ya. Bien, me avisan cuando terminen y hayan compilado y ejecutado la compilación. Voy a poner acá, a ver. Voy a escribir aquí cómo se compila. G++, menos W, all, lo acostumbramos, menos std igual C++14, menos output, menos, es menos o que se refiere a output, ¿cierto? Va a ser punteros. ¿Y qué es lo que voy a compilar? Voy a compilar este archivo. Yo lo llamé así, pero ustedes le ponen el nombre que usted quiera. Punteros 001 se llama, .cpp. ¿Ya? Esa es la forma de compilar. ¿Profe, compila al tiro? Sí, ejecute, o sea, escriba. Se le cambia el nombre también, ¿verdad? Sí, póngale un nombre al archivo. Yo le puse puntero 001 CPP. Así que yo le puse este nombre. Usted póngale el nombre que, no sé, este mismo, por ejemplo. Y en una carpeta. Y en esa carpeta abre una terminal y escribe esta línea y le da Enter. Ya, y a lo mejor va a tener algunos errores, algunos warnings, y me avisa para que lo veamos. ¿Ya? Generalmente cuando uno tiene un error, la misma consola le dice dónde está el error. ¿Ya? Así que igual lo ponemos. Bien, ¿cómo vamos? Yo ya lo ejecuté y ya. cuando dice se ha creado el puntero P, su valor o contenido es, me aparece 0x0. No sé si eso está bien. Ah, sí, está bien, porque le dio un puntero limpio a usted, ¿ya? Pero no necesariamente le va a llegarle algo limpio. Es como cuando creo un entero y imprimo el valor del entero y me da un cero. Asumimos que deben tener un cero, pero no necesariamente. De hecho, mire, vamos a hacer ese trabajo, ¿eh? Acá. ¿Es como una dirección basura, entre comillas? Sí, es basura, es como nulo. Es como nulo. Ok. Mire, X, vamos a imprimir inmediatamente y que antes de asignarle el 4. Control S. Voy a ejecutar esta línea. Control C. Punto slash. Punteros. Mire el valor de X, 21.980. Entonces, así viene aquí en un comienzo. A veces viene con un cero y está todo bien, pues bien funciona bien mi código, pero porque a veces hay alumnos que asumen que traen un cero, y no es así.
o el puntero. Asumen que el puntero viene con 0, x0, que es nulo, vacío. Pero no es así necesariamente, ¿ya? Era eso. Ok, gracias. Bien. Bien, chicos, esto va a quedar... bueno, ¿tienen esto ustedes, este PDF? Para que ustedes después lo terminen. Voy a seguir avanzando con la clase, ¿ya? Un momentito. Ya. Eso. Esto no estaba, si quieren lo copian, ¿ya? Al tiro y después lo terminan. G más más menos W all menos STD igual C más más 14 menos O punteros punteros 001.cpp. Es la forma de compilar. ¿Ya? Ya. Eso. Volvamos al PDF entonces. Vamos a continuar. Vamos a introducir brevemente, muy brevemente, porque esto lo vamos a hacer de forma progresiva, lo que es la STL de la C++, ¿ya? La Standard Template Library, ¿ya? La librería estándar, ¿ya? La STL, bueno, es una librería que está compuesta por un conjunto de estructuras de datos que se llaman contenedores, también de algoritmos ya codificados, que son de mucha utilidad. Y esto forma parte del estándar del C++, ¿ok? Tiene muchas plantillas y tiene código ya listo, no solamente que está escrito, sino que ya está compilado y además está optimizado, ¿ya? Por ejemplo, hay un algoritmo que se llama SORT, ¿ya? Y ese algoritmo es un híbrido entre el Insertion SORT, que lo vamos a ver en el curso, entre el Quick SORT y entre el Heap SORT. Y es un algoritmo muy rápido y muy eficiente. De hecho, yo no he visto otro algoritmo que sea más rápido que ese, ¿ya? En cuanto a lo que he probado yo en mis años en experiencia en esto. Entonces tienen cosas muy, muy buenas, probadas, testeadas y optimizadas. Por tanto, si está una sugerencia, una vez que aprendemos a programar bien, porque nosotros vamos a hacer las cosas nosotros mismos, ¿ya? Vamos a hacer los algoritmos, lo vamos a implementar nosotros, todos nosotros. Pero cuando ustedes ya tengan la experiencia en eso, ustedes no tienen por qué estarlo haciendo a cada rato, cada vez que lo necesiten usar. Simplemente usan el contenedor de la STL, usan el algoritmo de la STL, que ya está listo y optimizado, y lo usan solamente, lo ejecutan, ¿ya? Esa es la idea, es facilitar la vida. De hecho, a los que les gusta la programación competitiva, no sé si hay alguno de ustedes que les guste, tienen que ser buenos en esto. Tienen que ser muy buenos en la STL, los que son, a los que les va bien en la programación competitiva, las Olimpiadas Internacionales, todo eso, es porque conocen muy bien el lenguaje, conocen qué algoritmos están implementados, conocen qué estructuras de datos ya están listas, y las usan, ¿ya? Entonces, eso es muy bueno. Bien, entonces, hay contenedores, hay algoritmos y hay iteradores para movernos entre los objetos. Nosotros, hay varias STD, nosotros vamos a usar la del 2014, ¿ya? Le llamamos C++14. Hoy está la 19, está la 20, inclusive está saliendo ahora, pero generalmente las cosas más nuevas no son muy estables muchas veces, pero la de 2014 ya es bastante rápida y hay mucho de lo que con eso nos basta y sobra para este curso, nos basta y sobra, ¿ya? Porque ahí vamos a ocupar colas, pilas, por ejemplo, este contenedor vector, algún algoritmo, ¿ya? Y está todo ahí, ¿ya? Entonces, con eso nos basta. Por eso, cuando compilamos, como lo hicimos recién, ponemos menos STD, bueno, aquí está. Ya, este compilador de la GNU, el G++, ¿ya? Para lenguaje C se usa GCC. Aquí ocupamos G++, ocupamos nosotros. Es un compilador de la GNU muy bueno. Y acá viene un flag indicando que en mi código, si yo hago referencia a la STL, voy a usar la de 2014. Si es que incluyo en mi header o en mi código de algún elemento de la STL, usted me tiene que dar la del año 2014. Eso lo estoy pidiendo, ¿ya? Ok. Vamos a ver el contenedor vector, que es uno de los más básicos y uno de los más útiles y también muy óptimo. Este contenedor es un vector o arreglo o un array,
¿ya? Como los que vimos ayer, pero los de ayer los creamos nosotros. Acá esto vienen en el sistema, ¿ya? Bueno, en el fondo es una estructura de datos que almacena elementos del mismo tipo, en posiciones consecutivas de memoria. Lo mismo que vimos ayer, elementos del mismo tipo en posiciones consecutivas de memoria. Esa es la gracia de un arreglo de un vector, que está todo contigo en la memoria, y por tanto, si está contigo en la memoria, yo asumo que mi algoritmo, cuando recorro linealmente significa celda a celda, una después de la otra, va a ser eficiente, ¿ya? Porque como están juntitas, están todas juntas, imaginen que usted tenga que preguntarle la edad a los alumnos de la universidad, a los alumnos de su curso, de este curso, y tiene que hacerlo ahora, entonces, y no tiene internet, no tiene nada, pero tiene las direcciones de su casa, entonces usted va a tener que ir casa por casa preguntando la edad. Eso no, se va a demorar bastante. Pero en cambio, si estuvieran todos en una fila, usted los tiene todos formados en una fila y va uno por uno y en un par de minutos tiene todo listo. ¿Ya? Algo así, ¿ya? Bueno, eso de ir casa por casa pues, puede asimilarse a lo que vamos a ver más adelante, que se llama la lista de la sala. Bueno, después lo vamos a ver, no se preocupe. Ok, entonces, si el vector se llama B, por ejemplo, ¿ya? El nombre del vector, yo le doy el nombre que quiero, como es un nombre de variable, los elementos se denominan B0, el primero, también parten de cero los vectores, igual que lo arreglo, B1 hasta BN-1, ¿cierto? Que si tiene N elementos, entonces el último es de posición N-1. Ya, si queremos utilizar vectores en nuestro código, tenemos que incluir vector, en los include, ya los archivos de cabecera, ya tenemos que incluir vector. Bueno, el vector tiene un tipo, y el tipo va entre llaves, menor y mayor. Ahí va el tipo de dato. Si yo quiero un vector de entero, tengo que poner vector, menor, int, mayor, y después el nombre de la variable, ¿ya? Ok. El tamaño del vector también se puede especificar en el momento de su creación, o crear un vector vacío. Ya acá yo tengo, yo ya no me preocupo de memoria estática y memoria dinámica, como les decía ayer. Con vectores, yo creo el vector, y si yo tengo claro cuántos elementos necesito en ese momento, le pongo la cantidad de elementos, pero si no lo tengo claro, los voy agregando después uno a uno. Entonces, sistema operativo solo, automáticamente él va haciendo el código de la memoria dinámica que se necesita, que es destruir lo que había y crear uno nuevo, más grande, y así, ir copiando los datos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso acá dice que los vectores pueden cambiar de tamaño durante la ejecución del programa. Y aquí la gestión de la memoria dinámica se hace de forma automática, ¿ya? Porque yo cuando cambio un arreglo o un vector de tamaño, esto se llama memoria dinámica. Y lo que hay que hacer es crear la nueva, es pedir al sistema operativo una nueva memoria, ¿cierto? Si la quiero agrandar, por ejemplo, se me ocupó el vector y quiero más celda, entonces voy a crear mejor un vector del doble del tamaño. Entonces pido esa memoria, el doble del tamaño del sistema operativo, y me creo un nuevo vector, y tengo que pasar uno a uno los elementos del vector antiguo, que se me quedó chico, al nuevo vector que está más grande, y eliminar el antiguo y renombrar el nuevo con el mismo nombre que tenía antes, ¿ya? Todo eso lo hace automático acá la STL, ¿ya? Para que ustedes no se estén preocupando de eso. ¿Bien? Por ejemplo, miren, aquí tengo vector de tipo entero. Y pongo B y entre paréntesis le pongo el tamaño del vector, ¿ya? De tres celdas, acá tengo un vector de string, miren que el tipo de datos es string, ¿ya? Y se llama BST de 10 celdas, ¿ya? O booleano, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Bien, vamos a abrir el archivo vectores.cpp, está aquí, ¿dónde lo tengo? No, déjenme ver. Aquí está. Ya.
Este es el vectores.cpp y miren lo que tiene. Ya, por favor, si lo tienen, lo abren, si no, me siguen aquí. Dice, tenemos tres header, el input output stream para imprimir, tenemos vector, porque voy a usar vectores, ¿cierto? Tenemos la stdelete, el espacio nombre, y voy a definir un max con 100, ¿ya? Esto es, como le dije yo ayer, una sentencia nomás es, a ver, una expresión, ¿ya? Una expresión, max que tiene el valor 100. Esto después lo voy a pasar entero, lo voy a usar, pues ya lo voy a usar como un entero, ¿ya? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 funciones aquí, a ver si se acuerdan de ayer. Esto está definido o declarado, acá, esta parte de acá, ¿es definición o declaración? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron ayer. ¿Esto es una definición de función o es una declaración de una función? Se está declarando una función. Bien, ¿cierto? Está declarando, ¿cierto? Bien, porque recordamos que si vamos a usar algo en el main, invocar alguna función, tiene que estar arriba del main, si no, le va a dar error de compilación. Por tanto, las declaramos aquí, la invocamos en el main, y después el cuerpo de la función la definimos más abajo, ¿ya? Y así queda más ordenado, porque yo cuando usted o cualquier programador, cuando quiere entrar a su programa, lo primero que quiere ver es, a ver, muéstrame cuántas funciones tienes. Voy a ver acá un comentario breve, por ejemplo. Esto aquí es, lee valores desde el teclado y los guarda en el vector. Por ejemplo, podrían poner ahí comentarios, ¿sí? Y acá en el main, y lo primero que quieren ver, la primera función es el main, ¿ya? Entonces esa es la idea. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto que está aquí es run time null, es para números aleatorios. Esto lo que hace es inicializa la semilla para números aleatorios, ¿ya? Acá vamos a crear números aleatorios, ¿ya? También. Porque muchas veces, ¿ya? Si yo quiero un vector de 10 elementos, yo se los puedo pedir al usuario. Y el usuario va a estar ingresando a cada rato 10 cosas. Pero si yo quiero probar un código con miles de elementos, no le sirve al usuario que esté ingresando, son miles de elementos. Sino que mejor me voy a crear números aleatorios y los voy a ir guardando yo en el vector, ¿ya? Entonces, esto que está aquí es para que cada vez que ejecuten el programa, se ejecuten números aleatorios distintos, ¿ya? Se generan, voy a poner aquí, se generan aleatorios distintos en cada ejecución del programa, ¿ya? Miren, cuando ustedes están desarrollando un código, ustedes no deberían tener esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que siempre que sea lo mismo número aleatorio, porque estoy probando. Así, si yo tengo un error, digo, chuta, tengo un error aquí, voy a volver a ejecutarlo y tal vez no me va a dar el error. ¿Por qué? Porque ahora el programa está con números distintos, es una entrada distinta. ¿Por qué? Porque está ese run, ¿ya? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Que va a ser una entrada distinta al código y por tanto puede que ahora no se genere el error, ¿ya? Entonces, yo trato de decirle, bueno, cuando ustedes entregan un trabajo formal, tiene que estar el ese run porque estoy trabajando con un número aleatorio. Pero si están testeando, déjenlo comentado o no lo incluyen. Bien, ingresa el largo del vector, lo leemos, ¿cierto?, por el teclado y creamos el vector, ¿ya? Aquí está. In B igual, esto es la declaración del vector y además lo estoy inicializando. ¿Con qué? Con lo que me retorna lee vector, ¿ya? Vamos a ir a lee vector. Después vamos a ver lo que viene. Pero lee vector lo que tiene que hacer es retornar un vector de enteros, de largo n. Ya le estoy diciendo,
lee vector n. Le estoy pasando el n, vamos a ir a lee vector. ¿Dónde está lee vector? Aquí está lee vector, ¿ya? Aquí dice, aquí, crea y llena, ahí sí, crea y llena B con valores aleatorios entre 0 y max 1, ¿ya? Y lo retorna, ¿cierto? Y lo retorna, ¿ya? Entonces aquí creamos un vector B de n celdas, lo recorremos con un for, ¿ya? Y en cada celda estamos guardando un valor aleatorio. Mire, esto que está comentado era si ustedes quisieran que el usuario ingresara los números. Entonces tenemos que decirle ingrese un número al usuario y leerlo con cin y guardarlo en b sub i. ¿Ya? Entonces, ahora yo, después lo pueden descomentar ustedes y eso lo llena por el teclado. ¿Ya? Pero yo quiero llenarlo automáticamente. Entonces le voy a poner b sub i es igual. Run, entre paréntesis, y tiene que estar vacío eso. Eso me crea un número aleatorio grande, muy grande. ¿Ya? Y por tanto, si yo quiero un número que sea entre 0 y max menos 1, como está acá, tengo que ponerle porcentaje max, que es el resto. Igual que en Python. ¿Ya? En Python también usaban el resto, aquí también. Max, ¿qué es lo que tiene? Max tiene un 100. ¿Ya? Por tanto, me va a darme números entre 0 y 99. ¿Ya? Tienen que ser números entre 0 y 99. ¿Ya? Eso. Y una vez que cumple todo el ciclo, por supuesto, va a retornar el vector B con los números aleatorios que creó. Volvemos al main. Aquí estamos. Después le voy a decirle, vaya e imprima el vector. ¿Ya? Entonces, vamos a la función imprime vector. Y la función imprime vector, ¿qué es lo que hace? Recorre, ¿cierto? Con i desde 1 hasta el largo del vector. Mire, con b.size, yo ya necesito enviarle n. ¿Por qué? Porque el vector en sí mismo incluye el n. ¿Ya? Entonces, yo acá se lo paso de esta forma. ¿Ya? Y no era necesario con el cons, pero no importa. Le entrego el vector. Y noten que yo le paso ampersand b, porque esto es por lo que vimos ayer, por referencia. ¿Ya? El vector se pasa de esta manera. ¿Ya? Imprime vector, debe estar arriba declarada, y debe tener la misma forma. Aquí está, ¿ve? Ahí está imprime vector. Ok. Entonces, imprimimos el vector, volvamos al imprime vector que estaba acá. Claro, y imprimimos cada celda uno a uno, con C, con B, corchetes, el I que va desde 0 hasta el tamaño menos 1, y luego un espacio en blanco, ¿para qué? Para que imprima todo en una sola línea, y después le doy yo un enter. Ok. Es el imprime vector. Luego voy a calcular la suma de los elementos de B, mediante una función suma vector. ¿Ya? Nuevamente hay que recorrer el arreglo, ¿cierto? Y sumar los vectores. Entonces suma vector, que está aquí, es muy sencillo, porque una suma comienza desde cero, ¿cierto? Y pude puesto todo acá, en todo caso, pero no importa. Y cada elemento yo lo voy sumando. Más igual, dice. Eso es lo mismo que decir suma es igual a suma más esta celda, ¿ya? Y para abreviar, cuando ustedes ya saben, le ponen simplemente más igual. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que esta variable se le va a sumar esto que está aquí. B sub i. ¿Ya? Eso. Y retornamos la suma. Eso es suma vector. Entonces, ahora quiero obtener el promedio. Dice, disculpe, si va... ¿cómo era lo último que dijo? ¿Del suma vector? Ya. ¿Eso? Esto, que esta es una forma abreviada. Más igual, esto es, sí, es equivalente a escribir dos puntos. Suma es igual a suma más b sub i. ¿Ya? Es equivalente.
Eso que está ahí equivalente a esto que está acá. Ah, ¿ya? Gracias. Está diciendo, a la hora de la suma, le voy a sumar esta celda. Eso está diciendo. ¿Ya? Bien. Bueno, ahora después de eso voy a calcular el promedio. Bueno, podría haberlo hecho acá mismo. Si ya calculé la suma, entonces estamos viendo que un código que está algo ineficiente. Pero bueno, el promedio es obviamente la suma, ¿cierto? Y dividido por el tamaño del vector. Pero vamos a hacer algo más entretenido después. Voy aquí mismo a calcularlo con... Porque acá este me retornó la suma, ¿cierto? Entonces lo voy a calcular aquí dividiendo por n. Ya. En fin. Después de eso, de la suma y el promedio, dos funciones, está limpiamos el vector y lo volvemos a imprimir. Ya lo vamos a limpiar y volver a imprimir. Entonces limpia, ¿dónde está limpia? Aquí está limpia vector. Lo único que hace es b sub i igual a 0. Estos corchetes no son necesarios. ¿Por qué? Porque hay una sola línea. Y queda más limpio el código. Se limpia y se vuelve a imprimir. Eso es lo que estamos haciendo acá. Lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Y después, de esto estábamos creando una matriz. Y acá hay, lo vamos ahora. Todo esto que está aquí es con una matriz. Pero mientras tanto lo vamos a comentar. Vamos a ponerle así. Y así, ¿ya? Y va a comentar. Y aquí quiero que primero veamos esto que está aquí. Que está funcionando bien, ¿ya? Entonces eso. ¿Dónde tengo? Aquí están estos códigos. Código que estoy tocando. ¿Hay make o no hay make? Sí, sí hay make. Ya. ls-l. Ahí creo vectores y creo taller que lo vamos a ver después. Vectores. Vector, ingresa el largo del vector. Le voy a ponerle 10 solamente. Y aquí están los números, ¿ves? Entre 0 y 99. Como dijimos, ya la suma es esa. Y el promedio es eso dividido por 10, 37, 63.7. Se limpia y se imprime los valores en blanco. ¿Ya? Entonces vemos que está ok funcionando esto. Ahora vamos a descomentar esto. Y acá está leyendo n y m. Nuevamente, va a pisar el valor de n de acá, inicial. ¿Ya? N y m. Y va a crear una matriz mat de esta dimensión, de n por m. ¿Ya? De n por m. Y hay dos formas de crearla. Y aquí ustedes lo hacen de la forma que a ustedes más les guste. La estamos creando con vectores, por supuesto. Esta de aquí, que es más compacta, estoy diciendo mat, va a tener n celdas y cada celda va a ser un vector de largo m. ¿Ya? Recuerden que ayer hablábamos que los arreglos bidimensionales, por ejemplo, son arreglos de arreglos. Acá es lo mismo, es un vector de vectores. Es un vector de n celdas, ¿ya? Y cada celda es un vector de entero. Esta es una forma. Ahora, una vez que esto se crea, hay que llenarlo con valores aleatorios, de la misma manera. Entonces, voy a recorrer las filas con un for, voy a recorrer las columnas dentro del otro for, ¿cierto? Con otro for. Y ahí voy a dejar un valor aleatorio en la celda IJ. Ya, esa es una forma. Que es más compacta. Otra forma es la siguiente. Yo creo, esto no puede cambiar, pues, ¿ya? Porque es un vector de vectores, ¿ya? Tiene que estar el tipo de datos, vector de vectores de enteros, ¿ya? El nombre de la variable, de la matriz en este caso, que se llama mat, y acá la cantidad de celdas que tiene. N celdas. N filas, perdón, ¿cierto? Y en el fondo n celdas también. Se recorre cada una de las n celdas y se va a redimensionar, ¿ya? Cada una de ellas. Porque acá tenían tamaño 0 quizás cada celda, o tamaño 1, no sé. Y con resize, yo le digo, ahora cada celda de mat,
quiero que sea un arreglo de M celdas también. Y se recorre eso y se llena, ¿ya? Yo prefiero que aprendan esta forma, ¿ya? Pero esto va a quedar ahí, y lo vamos a dejar comentado. Está, esto está un poco más enredado, así que prefiero que sea más claro. Y aquí está. Recuerden, repasemos. Un vector de vectores que se llama map, que tiene n filas y cada columna, perdón, n celdas, ¿cierto? Y cada celda es un vector de m celdas también. Por tanto, se interpreta como n filas y m columnas, ¿ya? Porque nosotros decimos siempre una matriz tiene n filas y m columnas, pero asumimos que así está en el computador también, y no es así. Ayer vimos que era todo en una pura línea, estaba todo ahí. Entonces, el sistema operativo lo entiende así, ¿ya? Pero en el fondo se traduce a n por m, ¿ya? N filas por m columnas. Y se llena, por supuesto, y se imprime. Ya, acá se está llenando. Y acá la estamos imprimiendo. Recorramos nuevamente la fila de las columnas y la imprimimos. ¿Ya? Entonces, vamos a darle make otra vez. Hay un error. Dice que M no está declarado en la fila 39. Acá. Entonces me falta M. Ahí. M. Make, ¿ya? Y ahí está. El primer n le habíamos dado 10, y ahora yo quiero una fila de 3 por 5. Entonces esta es mi fila de 3 por 5, ¿ya? Mi matriz, perdón, de 3 por 5. ¿Ok? Entonces, esto es para que ustedes tengan una introducción a cómo se usan los vectores, así como arreglos. Y de esto... va a ser también la primera evaluación el próximo día jueves, ¿ya? No van a hacer cosas más complicadas que esto. Esto que está aquí, está bien. Acá hay dos funciones que han de tarea. Moda y Fibonacci, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora. Moda y Fibonacci están vacíos, ¿cierto? Y lo tienen que hacer ustedes, les va a quedar de tarea. ¿Qué dice el PDF? No dice. Se los digo yo. Acá... lo que vamos, no sé si estaba por ahí, Fibonacci, no está. Así que está. La secuencia Fibonacci, ya, lo que pasa es que está en talleres, está en el que está al lado. Taller vector. Ya lo había abierto. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está, ya. Entonces lo vamos a eliminar de vectores. Elimine modo Fibonacci. De vectores mejor, elimínelo. Arriba también modo de Fibonacci, lo eliminamos. Está repetido eso. Ahí sí, lo eliminamos, ¿ya? Esto debería seguir compilando. Bien, ningún problema. Y ejecutándose. 10, 2, 4. Está bien, ya. Entonces, eso fue con vectores. Y ahora vamos al PDF. PDF dice taller. Ya, la idea es cuando teníamos mucho más tiempo es que hiciéramos todo en detalle esto en la clase. Pero no hay tiempo para eso, chicos. Así que lo van a, como por eso me di el tiempo de ver muy en detalle este CPP, que es vectores, ¿ya? Entonces, con esto que ustedes tienen aquí, pueden hacer taller. ¿Taller qué van a hacer? Acá hay tres ejercicios y... bueno, el taller generalmente, el laboratorio, la formativa incluye uno solo. O dos muy sencillos. Ahí vamos a ver, porque el tiempo va a ser entre 30 y 40 minutos. Yo entre hoy día y el lunes, les voy a subir, el lunes que es feriado inclusive, les voy a subir un video de cómo se tiene que resolver un laboratorio, una formativa. ¿Ya? Para que ustedes, por favor, se guíen por eso y traten de hacerlo de esa manera y les dé el tiempo. Y les voy a dar, por ser el primera formativa, les voy a dar más tiempo, ¿ya? Para que ustedes se vayan acostumbrando. Pero la idea es que ustedes traten de pensar que esta es su formativa ahora. Dice, codifique un programa que lea dos enteros de los argumentos, dos enteros de los argumentos del programa, n y m, y cree dos valores, dos vectores, perdón, de enteros de largo n y m respectivamente. Entonces, en taller, está aquí. Note que aquí están los argumentos. Bueno, acá lo está leyendo el teclado. ¿Ya?
lo podríamos haberle, no, hagámoslo así, que sea del teclado. Entonces, tal como está acá, aquí está leyendo N, y hay que crear, ¿cierto?, el vector, y para eso copiamos el mismo led vector que teníamos en vector, ¿ya? Eso está ahí. Y lo imprimimos. Después de eso, bueno, esa parte ya está lista. Esa parte ya está lista, en realidad, ¿ya? Porque lo está haciendo acá, lo está haciendo con led vector, ¿ya? El 1 ya está listo. Ahora, el 2 dice, el 2 y el 3 es el que tienen que hacer ustedes. Fibonacci, ustedes saben que la serie Fibonacci, si no la conocen, es esta. Los dos primeros términos son 0 y 1. El término siguiente es la suma de los dos anteriores. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Y así. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. Y así, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuántos términos tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 términos tiene acá, imprimí. Entonces, ustedes van a crear en la función Fibonacci, que está aquí, esta Fibonacci, recibe n, van a crear la serie Fibonacci almacenando sus n primeros términos en un vector. Y va a leer n del teclado, imprimir el valor resultante, ¿ya? Entonces, acá, Fibonacci, lo van a hacer ustedes aquí, ¿ya? Le van a pasar el n, que lo leyeron al inicio, les va a calcular Fibonacci, lo van a guardar en FIB, y lo van a imprimir, ¿ya? Eso es una. Y la otra es la moda. Aquí dice, dice, crea un programa que lea un entero desde el argumento del programa n y crea un vector de entero de largo n, ¿ya? Bueno, acá esto ya lo tenemos. Tenemos nuestro vector de largo n, ¿cierto? Que es b, ¿ya? Tenemos b. Y entonces a b le voy a calcular la moda, tal como está acá. Por eso guíense por la plantilla, ¿ya? Porque acá yo lo había hecho cuando hice esto, se me olvidó cambiarlo, lo hice para tres programas distintos. Pero acá lo está todo junto, ¿ya? Y así lo van a hacer ustedes. Tienen que hacer la moda y tienen que hacer Fibonacci. ¿Qué es la moda? El elemento que más se repite. Encuentro el elemento más repetido y retorno en la posición de la primera vez que aparece en el vector. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, este código talleres también debería estar funcionando. Si lo compiló, cuando le damos make aquí, ahí lo compila, ls-l, ahí está taller.slash/taller, lee n10, por ejemplo, y crea el b. Dice la moda es 0 porque está devolviendo acá un 0, ¿ya? Moda está devolviendo un 0, ¿ya? Pero usted lo tiene que cambiar. Y Fibonacci no está haciendo nada, está comentado, ¿ya? Está comentado, ¿por qué? Porque no está implementado, y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Eso, chicos, eso más el video que les voy a dar yo y los ejercicios que quedaron desde ayer están más que suficientes para el primer laboratorio que va a ser este día jueves. Bien, ¿alguna duda, chicos, con el enunciado, con lo que les estoy diciendo, con el código? Por favor, díganme. Por mi parte no, profe. Bien, ¿alguien más? ¿Nada que decir? ¿Está claro? ¿Alguien no está claro? Bien. Bueno, ya chicos, yo confío, por supuesto, no puedo hacer nada más que espero estar siendo claro yo y que se esté entendiendo y que ustedes puedan seguir esto, por supuesto, y que les vaya bien. Bueno, hasta acá la clase entonces, muchachos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Y por favor, estudien y que les vaya bien. Ya voy a dejar en CBDUC el nuevo video que les dije yo. Eso. Cuídense. Chau, chau. Chau, profe. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Por cuándo era la primera prueba? ¿Cómo se llama? No, parcial. Es para...
Creo que el... La primera evaluación, o sea, por ser. Perdón, que no lo escucho bien. La primera evaluación, sea cual sea. ¿Cuándo es? Ya, al tiro le digo. En la próxima semana, pues. A ver. El 15 de octubre, ¿ya? Ay. El próximo jueves es la primera formativa. Y ya le di los temarios. Los temarios es lo que vamos hasta hoy día, que es arreglos, vectores, funciones, cosas de ese tipo, ¿ya? Ya. Por tanto, tiene que manejarse ya en estas partes básicas que hemos estado viendo, ¿ok? Ya, bueno.